Prensa ¡Y que viva el Festival de Guadalajara! Uh -huh. Premio Magui ¡Fiesta! It's been an honor being invited here. Hoy lo pasé increíble. Me gusta mucho, es increíble la ciudad, la gente. Es un gran semillero de cine. Me encanta Guadalajara. Lights, camera, action. Hola talentos, bienvenidos una vez más aquí al contenido que tenemos para todos ustedes en Human Channel. En este gran evento que es Talent en Latinoamérica. A continuación vamos a tener una plática bastante interesante con una de las líderes de la industria cinematográfica más importantes a nivel mundial. Ella es Estrella Araiza, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Hola Estrella, bienvenida a Talent. Hola Viridiana, muchas gracias. Y pues para empezar con esta plática, este, para toda la audiencia que, que ha conocido Estrella, sabe que, que ha tenido una carrera muy, muy interesante en toda la industria, pero nos gustaría saber un poquito cuál, la, cuál consideras tú que ha sido el momento más emblemático que has tenido en toda, en toda esta carrera. Eh, bueno, yo creo que cada año que pasa, siempre estoy pensando que, que lo que acaba de pasar ha sido lo más difícil. ¿no? con relación a mi carrera. El año pasado fue que produje la exposición de Guillermo del Toro en Casa con mis monstruos, que fue la exposición que iba a venir a, a Guadalajara, que, o sea que primero iba a, iba a ir también a la Ciudad de México y luego tuvimos que cambiar todo y nada más vino a Guadalajara y, y empecemos toda la planeación desde dos años antes. Entonces, eh, yo creo que siempre dije, eso va a ser lo más difícil que haga porque sí fue muy difícil en muchas cosas. Y después nos cae la pandemia. Entonces, y ahora eh, hacer el festival, que es como una, un proyecto en el que ya estoy muy acostumbrada y que tenía muchos años trabajando, en esta pandemia ha sido ahora, hasta ahora lo más difícil. Entonces, yo creo, ya, ya no tengo que dejar de decir que es lo más difícil que ha hecho, porque eventualmente va a venir algo más difícil. Claro, la vida está llena de retos y con este tipo de cosas siempre nos sorprenden más en una industria tan volátil como como lo es el cine, y justo después de 34 ediciones del festival, ¿cómo lo definirías? O sea, ¿cuál sería como las palabras que definirían todo el concepto del festival? El Festival de Guadalajara es el espacio independiente que, que crea todos los espacios necesarios para lograr hacer el cine. Que va a seguir saliendo el cine mexicano y cine internacional en los siguientes años. Nosotros lo que tenemos que hacer, es decir, esto era la manera natural en la que funcionaba cuando el festival tenía 20 años, 22 años. Y ahora nosotros tenemos que hacer como muchísimo hincapié en el que nosotros somos el espacio en donde se crean las nuevas películas. Para muchos jóvenes es muy inspirador cuando conocen a sus héroes, cuando conocen a Guillermo del Toro, a Cuarón, a Iñárritu y el tener la oportunidad de conocerlos y que ellos les digan de primera voz que lo que están haciendo es lo correcto, que lo que están haciendo está bien, que tienen que seguir picando piedra. Creo que eso es lo que define a muchos jóvenes. Y eso se da en los festivales. Esas conexiones se dan en los festivales. Y nuestro festival, pues, es independiente en el sentido de que no tenemos ninguna asociación con ningún canal, ningún cine que haga que tengamos una línea editorial de alguna de otra manera. ¿No? O sea, y más bien nosotros podemos jugar con todos. Entonces tenemos buena relación con Cinepolis, tenemos buena relación con Cinemex, tenemos buena relación con Netflix, tenemos buena relación con Amazon. Y eso es lo importante para poder llevar a cabo los siguientes proyectos cinematográficos. Claro, y justamente las, las relaciones y las conexiones que se hacen durante el festival son una pieza clave para, para seguir haciendo crecer la industria y que se sigan conociendo entre talentos y, y todo empiecen a trabajar como una maquinita. Y en este caso, este, con toda esta contingencia, con todo esto que está pasando, ¿cómo va a ser ahora esa interacción? ¿Cómo se va a renovar tecnológicamente y presencialmente el festival ahora que se va a llevar a cabo en, en, en unos días, en noviembre? Mira, nosotros todo el tiempo, eh, cuando tú tienes un evento del tamaño del festival, que, que obviamente Talentland es más o menos, o sea, tiene, es equiparable, ¿no? Lo que es más difícil, o lo que se vuelve más difícil a través de los años, es la accesibilidad. Porque yo todo el tiempo asumo que toda la gente sabe cómo entrar al festival, o cómo acceder a las películas, y cómo evolucionar. Entonces, eso es lo que hemos estado tratando de cambiar todo el tiempo, que nosotros. No, no nos dormamos en, el, en, en saber que la gente puede acceder ¿no? y el hacer el festival accesible. En este tiempo de pandemia, que está complicado todo y que las conexiones humanas se están haciendo cada vez más difíciles, las presenciales, nosotros estamos privilegiando dos cosas. Uno, el que las personas puedan asistir al cine de manera limitada, con muchísima seguridad para que se cumpla el círculo y la promesa del cine, el ver películas en las salas. ¿no? Y por otro lado, lo que también queremos taclear es que las personas que no conocen el festival, que no saben cómo acceder al festival, eh, eh, que invitarlas a que accedan al festival de la manera en la que puedan. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a poner películas que van a estar en el canal 44. Vamos a poner que es de la Universidad de Guadalajara y es nuestro... Nuestra asociación más fuerte. Vamos a poner películas en internet con filming latino. Vamos a, poner, vamos a tener masterclasses disponibles en YouTube, en Facebook Live. Vamos a tener muchísimos espacios de accesibilidad ¿no? y también cine presencial de manera gratuita. Justamente igual, toda esta gran. Este, selección de películas te da una apertura mucho más amplia incluso en, lo, en sus alcances de no solo quedarse en Guadalajara sino expandirse más allá de lo que antes se, se podía llegar con, con el festival y desde hace un par de años esta selección ha sido muy diversa en cuanto a temas en cuanto a este personajes involucrados ya sea solo mujeres solo hombres y toda esta diversidad que existe ahora este año Tendremos una selección, una programación con estas características, o cómo va a ser la programación de este año. Sí, este año vamos a tener la programación. Fíjate que cuando cuando nosotros decidimos posponer el festival en marzo, nosotros ya teníamos toda la programación armada, ya teníamos todos los invitados ya estaban confirmados, ya teníamos programación de muchísimos tipos y ya teníamos como todo este avance. Con relación al festival, cuando nosotros decidimos posponer en específico por la pandemia y por el virus, que creo que fue la mejor decisión que pudimos tomar en ese momento, este decidimos que todas las películas que no podríamos detener el camino de las películas, pero de manera presencial, nosotros privilegiamos los pases presenciales. Entonces modificamos nuestras reglas y dijimos OK. Entonces, de ahora en adelante, todas las películas que iban a estar con nosotros pueden estar en otros festivales siempre y cuando sea de manera presencial. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo, mi objetivo principal tiene que ser el ofrecerle a las personas de Guadalajara contenido que no hayan visto en otro lado, que no puedan prender la televisión o Netflix o Amazon y que ya estén las películas ahí y que ya tengan ahí muchísimo tiempo. ¿no? Porque si no, eso le quita como el sabor a los estrenos. ¿no? Entonces, eh, por ese lado, nosotros decidimos que todas las películas que ya se hubieran pasado en línea en México ya no podían estar en nuestras competencias, pero sí pueden estar en el festival. Ya. Y sí, o sea, con esto igual das a oportunidad a que mucho más material pueda ser exhibido y pueda ser visto por muchas más personas, incluso de todos estos directores que, que, que existen. Y ahora con toda esta unión, o sea, con todo esto que, que pasó, surgió una unión que se llama Unión de Festivales Cinematográficos y se surgió un festival mexicano. Platícanos un poquito de esto, cómo se desarrolló. O sea, fue a raíz de toda esta este, intención de... de seguir teniendo el festival en cines o cómo, cómo fue que pasó Sí, este bueno, para empezar la Génesis fue cuando nosotros participamos en el Festival Global que se llama We Are One, nosotros Festival de Guadalajara, fuimos el único festival latinoamericano que participó en We Are One y We Are One fue un festival que agregó, digamos, contenido de los 20 festivales más importantes del mundo. Cannes, San Sebastián, Venecia, Berlín. O sea, estos festivales que son eh, ya de por sí muy importantes decidieron poner parte de su contenido en We Are One Festival Global. Nosotros hicimos lo mismo, nosotros presentamos y, y básicamente ellos nos pusieron las condiciones eh, y eso es lo que nosotros estamos traslapando a un festival mexicano. Las condiciones era que nosotros teníamos que tener máximo cinco horas de programación. La programación podía ser cualquier cosa, entre películas, compilados de cortometrajes, masterclasses, eh, todo eso. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer fue eh, presentar películas que hubieran estado con nosotros, que pudieran estar abiertas de manera global. ¿no? Eh, eso para nosotros era importante, escoger títulos que pudieran transmitirse en todos lados. Y también hicimos una masterclass con Diego, y, y esa fue como nuestra participación. Cuando a nosotros se nos ocurre hacer esto, es porque nosotros, un poco también, bueno, son dos motivos. Uno es porque el unirnos como festivales de cine, como espacios para la creación cinematográfica, era importante. O sea, nunca habíamos tenido un espacio que fuera en común para muchas personas que, que trabajamos en cuestiones de festivales. Eso, aunque parezca increíble, es decir, todos nos conocemos entre todos, pero nunca habíamos hecho un esfuerzo de trabajar juntos. Y a partir de que nos demostraron que sí se puede, pues nosotros quisimos, que, quisimos hacer esta, esta unión de festivales. Y el nombre de un festival mexicano es porque eso somos todos, ¿no? Todos somos un festival mexicano. Y justo unir fuerzas, ¿no? Siento yo que, que en estos tiempos ya, o sea... Es muy complicado poder definir hacia dónde va la industria, incluso con todos los cambios que ha habido, tanto presupuestales como de todo tipo en, en general. Eh, estar unidos como industria creo que le da una fuerza muy, muy grande a, a que sigan, sigan existiendo estos espacios, siga existiendo un festival de cine. Y en general, este... ¿Tendrán alguna actividad eh, o alguna acción en concreto que, que podamos ver este año? ¿O so, simplemente se va a concentrar como un gremio? No, vamos a tener, o sea, cada festival va a tener como un espacio de presentación, va a tener un espacio de proyección y cada festival lo que quieren es como hacer diferentes este van a ser diferentes cosas. Eh, la programación se va a lanzar de muy pronto y, y yo creo que el que el público también tenga conexión y relación con los festivales, el que se puedan acercar, el que pueda hacer una, el que puedan hacer preguntas en, en Q&A después de las películas. Yo creo que también va a generar nuevas dinámicas de percepción. Entonces este hay muchas, hay muchos espacios, bueno, no muchos espacios, hay muchas maneras de exhibición que nosotros estamos tratando de acercarnos para que las personas se den cuenta que los festivales de cine es en donde, en donde se gesta todo el cine, es la génesis del cine. Claro, y justamente ese génesis, o sea, empieza desde los creadores, guionistas, directores. Para finalizar, ¿qué mensaje le darías tú a toda esa gente que nos ve ahorita, que está en ese camino a prepararse y a llegar a ser o a llegar a presentar algo en un festival o crear algo? ¿Qué mensaje le darías tú ya con todo este contexto de, de los tiempos de ahora? Que no dejen de ir, que no dejen de estar presentes. Estar presentes eh, podría sonar como... Muy complicado en estos tiempos, ¿no? puede sonar muy complicado, pero hay muchas maneras de, de que su voz sea escuchada. Hay muchas maneras. Eh, no dejen de estar presentes en todos los espacios en los que ustedes quieren triunfar o en los que ustedes quieren ser parte eventualmente. Creo que yo en particular soy un ejemplo de eso. Yo empecé en el Festival de Cine de Guadalajara haciendo servicio social. Y, eh, 20 años después, bueno, menos, como 15 años después, ahora dirigí el festival. Y eso no quiere decir que, que cuando yo empecé a hacer el servicio social, que dijera, claro, mi sueño es dirigir el festival. No, o sea, era estar involucrada en cine. No sabía cómo, no sabía en qué contexto, no sabía cómo podía relacionarme con todas estas personas sin que me dijeran, pinches cuincla pendeja. Este, y entonces... Y eventualmente te das cuenta que, que vas a conocer cosas y empiezas a saber más. Y empiezas a saber más de las cosas que necesitas saber para llegar al siguiente paso. Que seguro muchas personas les van a hablar acerca del siguiente paso, ¿no? Como el concepto del siguiente paso. Pero la manera de hacerlo es no dejar, no dejar pasar las oportunidades con la presencia. Ahora también se puede hacer de manera digital. Ahora también todos en Twitter tienen voz todos en, en redes sociales están presentes y para nosotros los festivales eso es ahora lo que estamos escuchando entonces bueno nada eso que estén presentes ahí está el mensaje talentos este muchas gracias estrella para ya cerrar este nos podrías recordar todo dónde podemos encontrar más información sobre el festival cómo saber la programación y demás a dónde podemos entrar Claro, el festival va a ser del 20 al 27 de noviembre de este año de manera presencial y en muchas plataformas digitales. Toda la información la pueden encontrar en www.ficg.mx, Festival Internacional de Cine en Guadalajara.mx, eh, y en todas nuestras redes sociales, en todo, Instagram, Facebook, Twitter. Yo también soy muy activa en Twitter y todo el tiempo estoy escuchando conversaciones y participando de las conversaciones. Este, entonces, por redes sociales también nos pueden encontrar. Perfecto, Estrella. Muchísimas gracias por ser parte de, de Taleland. Espero que muy pronto, ya en nuestras siguientes ediciones, podamos tener una super masterclass contigo. Tienes la invitación abierta a que seas parte de, de Talent. Y pues talentos, ahí tienen el mensaje de, de estrella. Eh, no olviden estar presentes, que como lo comentaba, de seguir creando, seguir este, haciendo cosas para la industria y quien quita algún día podrían estar este, este, como parte de la programación de, del Festival de Cine aquí en Guadalajara, ¿no? Este, muchas gracias, estrella. Este, seguimos aquí en la transmisión, en el contenido de Human Channel de Talent Land Latinoamérica. Gracias. Gracias.